amenazan con marcha de sacrificio. Más de 30.000 personas que habitan en los terrenos del proyecto especial Chinecas en el Cono Sur podrían perder sus propiedades, así lo informó Guzmán Ochante Caguana, fundador de la Asociación Pueblos Unidos por su Desarrollo, que alberga más de 50 pueblos. Ochante Caguana advirtió que podrían hasta marchar en sacrificio al Congreso de la República para pedir la transferencia de los terrenos, pero solicitó a los funcionarios de la Municipalidad Provincial del Santa agilizar este proceso. Sea de parte de las autoridades o políticos que quieran torcer este gran paso que se dio con la transferencia de los terrenos, gracias a la voluntad del presidente regional, sus consejeros, que en su momento aprobaron. Si hay algunas medidas que tienen que corregirse, que tiene que, como se dice, aumentar a este procedimiento de transferencia, dispuestos nosotros a hacer las gestiones, y si hay que hacer los sacrificios de caminar hacia Lima, al Congreso de la República, para que rápidamente se dé esos procedimientos que todavía aún falta, estamos dispuestos a hacerlo, porque nosotros no vamos a permitir que estas transferencias sean manoseadas políticamente por algunos consejeros o regidores de las municipalidades. Solamente por una cuestión política están saliendo a pronunciarse en contra de este procedimiento. Son más de 300 hectáreas que el proyecto especial Chinecas transfirió para habilitación. Sin embargo, aún no está nombre de la Municipalidad Provincial del Santa. Por ello, los más de 50 pueblos no tienen los servicios básicos. 308 hectáreas de terreno que fueron transferidos por Chinecas están alrededor de 32 asentamientos humanos, de familias de extrema pobreza que esperan de que el presidente regional, desde que yo ya este gran paso, nos ayude a culminar este proceso de transferencia que es legalizado, para que quede ya registrado a nombre de la Municipalidad Provincial de Santa y desde ahí, de una vez avanzar con el proceso de lotización, con el proceso de saneamiento físico legal, para que también tenga sus servicios básicos elementales para que puedan vivir como personas humanas y con dignidad. ¿Usted es consciente de que las autoridades que han salido a hablar, a decir de que se debe hacer un pedido al Congreso para que estos terrenos, hay un documento legislativo para que estos terrenos puedan ser transferidos de una manera legal hacia ustedes, para que ustedes puedan titularse? Ese es el tema. Bueno, si eso es necesario, hay que dar ese paso. Que no podemos nosotros quedarnos solamente en este paso, en este acuerdo del Consejo Regional. Si los registros públicos nos hacen la observación correspondiente en cuanto a esta norma, que es la ley de Chineca, y que si tiene que modificarse para poder legalizar estos terrenos a favor de todos los pobladores de extrema pobreza, hay que hacerlo.